Buenas tardes. Nos encontramos en el acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como el 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009000975-8-2021, relativa a la conservación periódica mediante trabajos de recuperación en frío de pavimentos asfálticos y capa de rodadura de cranulometría densa utilizando RAP con una meta de 5 kilómetros del kilómetro 264 más 000 al kilómetro 269 más 000 del tramo límites de estado de Tamaulipas, Nuevo León, Monterrey, en la ciudad, en la carretera de Ciudad Victoria, Monterrey, Cuerpo A, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo a las 13 horas del día 21 del 2021, de acuerdo con la cita notificada a los interesados en la notificación de fallo de fecha 20 de abril del 2021, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación. Y para conocer el fallo de esta secretaría, nos encontramos reunidos en esta sala de juntas de la Dirección General del Centro SST, con personas físicas y morales, así como servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. De acuerdo con los artículos 10, 43 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del ingeniero José Adalberto Vega Regalado, director general del Centro SST Nuevo León, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en este acto inicio con la lectura del fallo correspondiente de la convocatoria de la licitación pública nacional anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron en este acto y que acusen de recibo con su firma a los demás asistentes. Solo se entregará copia del acta del fallo. De ambos documentos se fijará un ejemplar para consulta a los interesados en las oficinas de la convocante en la Residencia General de Conservación de Carreteras, ubicada en la Avenida Benito Juárez y Corregidora, tercer piso del Palacio Federal en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 21 al 26 de abril del 2021. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta licitación, resultado de la cual la proposición que reunió los requisitos técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, es la representada por Grupo Industrial Permar S.A.D.C.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009000975 8-2021, por considerar su propuesta con un monto bajo de 22.559.547.32 pesos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte efectos para la empresa Grupo Industrial Permat S.A.D.C.B. La notificación e informe por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas el día 26 de abril del 2021 en la oficina de la Subdirección de Obras del Centro SST Nuevo León, en la ya mencionada dirección de este municipio de Guadalupe, Nuevo León, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento de anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme al indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos del 4 de mayo de 2021, los cuales tendrán una duración de 120 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporcione el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Asimismo, conforme al dispuesto en la base segunda, apartado segundo, párrafo cuarto de la convocatoria de la licitación, se comunica a los licitantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación pueden ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surta efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. ¿Sí? Se va a pasar por su firma.
los que tengan que firmar. Está como oyente, ¿verdad? Okay. Entonces damos por terminada la presente acta a la hora ya mencionada. Gracias.